Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia de un personaje nacido en San Pedro del Cercado y con una trayectoria de vida de o que vamos a conocer ahora en un momento. Se trata del doctor Plinio de Óleo. Plinio de Óleo fundó la institución conocida como Solidaridad Internacional, que funciona aquí y en Estados Unidos. Viene acompañado del doctor Américo Bordas de la Cruz, que es abogado y pertenece a Solidaridad Internacional. Nosotros sabemos que el doctor de Óleo tiene muchísimos temas que explicar y sobre todo en este momento en que él ha hecho anuncios de reconocimientos a personajes que realmente habíamos olvidado y que eran proclives a un partido político dominicano. También hace reconocimiento a la gestión actual del presidente Abinader. Nosotros no conocemos exactamente las funciones de Solidaridad Internacional y queremos dejarle todo el tiempo que él necesite para explicarle al país una actividad que va a estar presente recientemente y va a estar patente en todos estos años que se nos avecinan. Le damos la bienvenida al doctor Américo Bordas de la Cruz y al presidente de la Junta Directiva y fundador de Solidaridad Internacional, doctor Plinio de Óleo. No sorprende porque cuando hablamos con un profesional del nivel, vemos que nos trae un vegetal que posiblemente él inicie su participación explicando la razón de una auyama. Adelante, doctor. Bueno, gracias por estar aquí y tómese el tiempo que usted necesite. Qué alegría. Adelante, venir, doctor. Yo aquí a mi casa, porque este hombre es un pedazo del sur también, igual que yo. Así es. Y las patrias chicas hay que amarlas para amar la grande y no el mundo también. Y no del sur, sino del cercado. O sea, del cercado, bueno, nosotros somos el corazón del sur. Mi tronco familiar está en La Mata y el cercado, yo nací en Elia Piña. Pero el tronco de nosotros, los Bautistas de Óleo Montero, de Óleo Moreta, Ramírez. Las Matas, el Cercado, sí, Elías Piña y Hondo Valle. Eso. De Óleo Montero, Encarnación, sí, Bautista. Gente honorable de trabajo. Ramírez. Brillante. Sí, serio. Y una pila de turco también. Sí, hay turco y esa liga fue buena porque son gente de trabajo y nos impregnaron la honestidad y la entrega al trabajo. Pues mire, esa auyama que le traje al hermano de muchos años, un hombre luchador, un emprendedor, un médico, un comunicador de mucho prestigio. Esa auyama debe ser la tataranieta de una auyamita que mandó el presidente Mandela al presidente Carlos Andrés Pérez, del cual me siento honrado de haber sido un colaborador cercano, con la encomienda de mandarlo hacia la frontera, mayormente a aquel lado. Yo le dije, mira, vamos a dividirla, que por cierto fue, creo que fue Miguel Coco, que era director de aduana, que recibió el furgón y nos lo entregó donde estaban las auyamitas, sin ninguna restricción y unos regalos que nos mandó Mandela, porque le puedo decir que yo era un cooperante de Winnie Mandela cuando él estaba preso y yo le mandaba mensualmente un óvulo, no voy a decir la cantidad simple, pero... Relación de, entonces, de Plinio con Winnie, con África del Sur, sí, y con con Venezuela, pues acuérdense que todo el mundo no conoce. Ok, en Venezuela pues yo salí con la encomienda de Peña Gómez, Pedro Cava me ayudó porque yo me graduaba de comunicación social y conseguí una beca de la FELAT y me fui a Venezuela
con una carta de Peña Gómez cuando nadie creía que Peña Gómez tenía tanto poder a nivel internacional, pues cuando yo llegué allí, a mí me recibieron como un embajador con todos los honores, y yo humildemente asimilé y aprendí. Esa auyama, yo, la semilla, la, se multiplicaron anticancerígena y tiene cantidad de bondades. Yo invito al hermano don Julio Jacín a que la semilla la seque y la multiplique con todos los ciudadanos, miles y miles. Eso está exportando y eso es oro por la... bueno, es un milagro de Dios. Le agradezco a Mandela, al presidente Pérez, que nos facilitó eso y nosotros lo distribuimos a todos los productores, por ahí le damos data de así. Es una llama internacional. Sí, una llama de que viene de África. Entonces, bueno, mi estadía en Venezuela, pues ahí ustedes ven algunas becas que yo di en el 77 a estudiantes dominicanos, venezolanos, suramericanos, del Plan Gran Mariscal de Ayacucho. Y fueron miles de la gente que, bueno, cuando usted ve que vienen los venezolanos acá, todos tienen profesión, es muy difícil, esos jóvenes están preparados. Pero bueno, vamos al tema. Solidaridad internacional. Una vez, en la crisis del 74, don Julio Jacín me increpa y me pregunta, y esa cosa de CIBE, de los vigilantes electorales, ¿quién es que patrocina eso? Me interrogó. A mí me entrenaron para observador electoral por un organismo internacional. Y llevé mucha gente acá, que hoy son grandes profesionales, a entrenarlo en una universidad norteamericana, y se observó las elecciones mediante la cual yo llevé a Tony Raful por el PRD y a Franklin Almeida por el PLD, que en paz descanse, que era un profesor, un gran amigo mío. Ellos fueron los dos, el bipartidismo, que fueron a la Sitton Harvard University. Y don Julio, un hombre urticante, la pregunta, ¿quién te está financiando? Yo, no, nada. Eran los venezolanos que financiaban eso, don Rafael Bilbao. Y desde ahí yo vengo con el campo, aparte que yo he estado moviéndome, fui cónsul, ministro consejero, encargado de misión en Venezuela también, le renuncié a Balaguer, cometí un error pensando que el gobierno de Balaguer, el último, iba a ser un gobierno malo como el del 12. Y Balaguer hizo un gobierno ejemplar y yo le renuncié, cometí un error de la vida, pero le serví con lealtad al Estado. Pues, tenemos alrededor de 7 años, yo soy norteamericano, soy conservador allá, vivo en Manchester, un estado de una ciudad de New Hampshire, en la parte norte, muy conservadora, allí hay orden, a veces quisiera alguna cosa de esa traerla para acá. Y nosotros fundamos con un grupo norteamericano, Solidaridad Internacional. Solidaridad ¿Cuándo? Internacional acompaña... ¿Cuándo la fundó? Tenemos alrededor de 5 años más o menos. La junta directiva, Plinio de Olio, me hicieron una evaluación y me seleccionaron. John Warner murió, un norteamericano veterano de guerra que actuó en el por vía de los Bush y esa gente para la crisis del 78 de Antonio Guzmán y los Carter, era bipartidario. Ese fue el oficial que mandaron para acá. Y era un hombre muy bueno, hablaba buen español y era muy amigo de Carlos Andrés Pérez. Ese era el vicepresidente nuestro, enlace con el Departamento de Estado, y el COVID se lo llevó. Hay fotos de él por ahí, que estamos visitando proyectos. Es más, teníamos aprobado suma grande de dinero para ayudar al sur y a otras zonas, pero se nos fue. Y nos queda un moreno de la familia, viene de origen haitiano, pero es totalmente norteamericano, habla muy poco español. Steve LeRoux, él viene de Boston, su hija graduada con honor en Harvard de Derecho y es una de las asesoras de nosotros. Pues todo el COVID nosotros lo pasamos acá, señores, caminando en el sur, llevando medicamentos, pero le puedo decir que yo soy asociado del doctor Cruz Jiménez. Yo facilito cosas, o sea, hacemos trueque y sobre todo hacemos operativo y nos damos apoyo recíproco. Ese es un hombre bueno. Es un hombre que hay que preservarlo. Doctor, sí. Seguimos conversando. Yo quiero que el doctor, el Américo Borda, que es abogado, nos diga, doctor, perdón. Sí, déjeme darle un background. Ese muchacho es tataranieto de un presidente de República Dominicana. Presidente Borda. Que renunció para irse a una escuela a dar clases. Bien. Doctor, sí. Realmente, ¿qué ustedes quieren
Bueno, en la solidaridad internacional. ¿Qué desean? ¿Cuál es el objetivo principal de esa organización? Es la solidaridad. Contribuir en República Dominicana, sin banderías políticas, a que el pueblo pueda recibir aquellas cosas que muchas veces en el sector privado, y ayudar también a los gobiernos para satisfacer esas necesidades muchas veces básicas. A veces no se tiene un medicamento, no se tiene un bastón, no hay una silla de rueda, no hay una atención primaria, y todos esos déficits, que problemas centrales de República Dominicana, que lo tenemos y en todas partes del mundo, pero básicamente aquí en República Dominicana y sobre todo en el litoral sur, que hay muchas precariedades. Satisfacer esas cosas y solidaridad internacional, que tiene apoyo tanto en Estados Unidos. Es una como fundación aquí. Ya. Es una fundación incorporada. Y dominicana también. Y también incorporada acá. Cumplir los objetivos de la fundación. Plinio, sigue. Sí. Bueno, pues lo más inmediato, mañana. Mañana tenemos, y yo cometí la imprudencia, o digo el atrevimiento, porque me considero un hermano suyo, aunque yo sea negrito, pero tenemos orígenes, bueno, los ancestros míos también. Seguro que sí. Sí, tenemos cosas comunes. Y usted es un ser humano muy especial, muy humilde en el trato con la gente también. Nosotros lo necesitamos a usted como vocero en una alianza, hermandad que estamos haciendo con Granada de España, el cercado y todo ese litoral, para aprovechar la parte de turismo, la parte agrícola, los intercambios culturales, etcétera, etcétera. Todo ese litoral se va a beneficiar. Entonces, dentro de esa motivación, yo dije, bueno, yo voy a amarrar a Julito y lo voy a meter, no en un paquete, porque esto es una cosa muy especial, me permito, porque prácticamente no se lo había dicho, yo lo incluí a usted en un grupo de ciudadanos ilustres de este país y del mundo, porque hay gente de otro lado también, para hacerle un reconocimiento por su conducta de defensa mayormente a los valores democráticos, a los valores morales, a la familia. Usted está ahí. Le decía al comienzo a un jovencito que él estudió junto con varios hermanitos míos, y que siempre me abraza y me saluda con mucho cariño. Cuando yo retorné de Venezuela, estudiaba en la OIM, esa universidad apenas empezaba, no estaba con el pool que tiene ahora, y tenía unos atrasos, era difícil pagar 10 pesos de estudio, y como yo sufrí tanto, yo le pedí a Peña Gómez y a Winton Arnó, que dirigía la juventud del PRD, que me dieran la oportunidad de acercarme a donde el rector de esa universidad, y le pedí una carta. Ese rector, Antonio Guzmán, lo había hecho Contralor General de la República. Cuando yo voy con esa carta a donde ese señor, que Peña lo había llamado, me dice, bueno, tú eres el asistente mío por lo que me ha dicho Peña Gómez, y ahí está tu escritorio. A los pocos días de juramentar a Antonio Guzmán, yo le dije, no, yo no vine a buscar trabajo, yo vine a esto. Y me hicieron una lista como de 100 muchachos de la frontera y del sur, entre ellos estaba este jovencito que está aquí, que está un excelente profesional, los hermanos míos, los Serrata, todos esos muchachos estudiantes del sur, del Cibao, de todos los lados. ¿Usted sabe qué hizo don Rafael Abinader? Le liberó las deudas que tenían para que cogieran sus exámenes, y le dio media beca, o fue como el 50% para no quebrar la universidad, pero complació a 50. Por eso, y aparte de otras cosas que no podemos dilucidar de la conducta de ese señor, yo lo asocio con este ciudadano para el reconocimiento. ¿Qué tiene que ver el doctor Jotin Curi, hijo, con ustedes? El doctor Yoticito es mi hermano. Recuerda que yo trabajé como 8 años en la oficina. Manejé el caso de Playa Macao contra Amable Ariti, etcétera, que en paz descanse Amable Ariti. Defendía a los venezolanos. Una hermandad. Jotin es el director de los asuntos académicos nuestros. Hemos dado cientos de charlas en todo el sur, patrocinado por la UAS, la UAS
y la guapa de Ángel Hernández. Incluso el mismo Ministerio de Educación ha estado involucrado. Nosotros no recibimos fondos públicos, es que conte. No andamos buscando nómina ni nada de eso, ni decreto. Nosotros andamos haciendo acompañamiento. Yo le he dado aval firmándole con una pensión cebolla por ahí, como le dicen. Yo le he dado avales a cientos de mujeres que tienen negocitos por ahí para que ProMiPyme le ayude. Nosotros hemos patrocinado, bueno, enciendo tablet y cosas de eso para niñitos pobres que le hemos podido dar, hemos hecho eso. Entonces yo te incito a trabajar en la parte académica. Excelente ciudadano, un juez del Tribunal Constitucional y honra a cualquier institución que trabaje. La esposa de él es una trabajadora cultural, una persona altamente calificada y también nos auxilia. Nosotros tenemos cientos de profesionales brillantes, de todas las afiliaciones políticas, pero mayormente tenemos militantes de las iglesias. Tenemos pastores, tenemos curas, líderes comunitarios. Y para completar, por ejemplo, tenemos a Roberto Santana. Él ni siquiera sabe que está en este grupo, pero Roberto trabajó conmigo en el plan de regenerar las cárceles, el sistema penitenciario. Yo fui una parte, bueno, yo ayudé, no voy a decir la parte que yo hice, que ellos lo digan. Tenemos aquí a Vicente Sánchez Baré. ¿A quién? Vicente. A Vicente, que está vivo, pero él va a recibir lo de su hermana Leonor. Leonor, igual que Abraham Bautista, Juan López y Virgilio Bello Rosa. Esa gente se inmolaron luchando, defendiendo a los presos por las intolerancias. Ustedes saben que el país venía de una guerra y hubo mucha intolerancia. Y esos ciudadanos lucharon para que este país fuera mejor. Hemos ido a los pueblos y hemos entregado algunos reconocimientos. Por ejemplo, en Asua, Plinio, el tocayo Plinio Jiménez, Plinio el Cojo, Ramírez Jiménez, que fue el gobernador Antonio Guzmán, un hombre honorable, olvidado, la familia tal vez diezmada por ahí. Yo le estoy tendiendo la mano, estamos en un proceso de tender la mano, darle el cariño. Tenemos a Héctor Ariti, el hombre de la Revolución de Abril, don Jotin Curi, a Tuey de Can, pero de Venezuela tenemos a Cristóbal Hernández, diputado hermano de Peña Gómez, de Atuey. Francisco Vargas Muñoz, diputado agrarista, que vino con don Juan aquí en el 62 y formó el Frente Agrario con Héctor Mi Reynoso, con los SICAR, con toda esa gente. Que esa gente fallecieron en Venezuela y queda uno vivo, José Cheo Muguesa, diputado, un hermano, ese queda vivo y vendrá cuando se pueda, porque ellos están enfrentando una lucha desigual para que Venezuela sea libre y democrática, como dice la consigna de Acción Democrática, por una Venezuela libre y democrática, porque Chávez cometió o llenó su cometido. Ya lo que hay ahí, eso no es socialismo. Hablaste de África, de Mandela. Dime de Venezuela, ¿cuál fue tu papel en Venezuela? Que veo que fuiste de ADECO. Bueno, nosotros nos integramos, yo era un venezolano, nosotros nos integramos. Yo era que le daba, yo recibía... ¿Venezolano? Bueno, un ciudadano... Yo soy ciudadano del mundo. Ah, bueno. Yo soy ciudadano del mundo, es lo primero. No tengo prejuicio de esa cosa de que... Ojalá que empezara el mundo sin frontera. Ojalá que esas fronteras se rompieran y que no... Esas ataduras que cercenan. ¿Cómo logras las ciudades hermanas de España y el cercado? Bueno, nosotros tenemos al doctor Jorge Ruiz, delegado nuestro ante la Unión Europea con asiento en España. Él actúa desde Granada y tengo una relación, era economista. Él fue gerente general del Deutsche Bank de Alemania, él estudió en Alemania también. Y él tenía bajo su supervisión o bajo su mando 1.200 sucursales de ese banco. Era muy amigo del dueño del Santander Bank, de toda esa gente a ese nivel. Él está retirado. En un viaje que hizo por acá, yo lo llevé al sur, se enamoró de una muchachita del sur, tiene 3 niños, o ya son adolescentes, y él come platanito también, y está fundando en Granada la Casa del Dominicano, y han llegado muchos dominicanos y dominicanas buenos, porque hay unos que hacen bulla y que hacen daño. ¿Y quién es el alcalde del cercado? Oh,
Un primo, bueno, hijo de William, el anterior alcalde en la gestión de Hipólito Mejía 2000, que murió un compañero bueno, él se llama licenciado William Garavito de Olio. Garavito. De Olio, bueno, un profesional muchacho bueno. En este momento, él está limpiando toda esa cañada que están, hay una putrefacción, hay una contaminación. Plinio, después de estas experiencias internacionales que tú tienes, España, Venezuela, Estados Unidos, si el presidente de la República se sienta contigo y dice, Plinio, ¿qué tú quieres que yo haga en estos 4 años? ¿Qué tú le recomiendas? Bueno, al presidente, honestamente te digo, hay que felicitarlo porque llegó en un estado, señores, de postración, en un estado todavía, usted que es médico sabe las derivaciones que hay, que uno no sabe qué es lo que pasa, gente joven muriéndose, unos infartos por ahí. Cada rato, mire, yo te siento venía para acá desde anoche, yo mire cómo estoy, esto es un problema de afección viral, global, hay problemas, y el presidente en medio de eso logra sortear y sale exitoso, y la conducta en el orden personal del presidente es admirable, un hombre comunicativo, hay que hacer, yo hago, resalto, a la figura de la primera dama que es de nuestra región y debe ser una vocera y es de por sí de los valores del sur. Nosotros vemos en esa pareja de gobierno de la presidencia de la República a gente eficiente que tiene, bueno, déjeme decirle, yo había hecho una campaña, porque yo hago campaña siempre, por la carretera El Cercado Hondo Valle y amenacé hasta con hacer una huelga en mi condición médica, en mi problema de salud, iba a hacer una huelga de hambre si no me cumplían. Mire, ahí se están haciendo 22 kilómetros de carretera con un espesor, sin hacer apología al trujillismo, parecida a las carreteras que hacía Trujillo, con un espesor que eso va a durar 100 años. Y esa zona se va a convertir en polos turísticos para el turismo ecológico de montaña, el turismo de salud, etcétera. Y tenemos la otra ventaja, hermanos míos, que por allí todavía uno puede disfrutar debajo de una mata, en un parque, no hay violaciones. ¿A quién le hace honor el nombre de Juan Santiago? Mire, usted me está tirando, me está metiendo para hondo. Le voy a responder la siguiente. Alvarito. No, déjame, perdón, déjame, sí. Déjame hacer una broma. Sí. De niños, la gran discusión en el parque era los pleitos entre los de Óleo y el resto, porque sacábamos siempre a Santiago de Óleo, sí. Que yo creo que él diga sí, quién sí, yo era. Le voy a decir ahora con precisión y con sociología y con política. En una ocasión, Don Cundo, Don Cundo no, el viejo que murió, Álvaro. Ay, Álvaro, que en paz descanse. Me dice, Plinio, yo quiero que tú vengas con ese mismo tema. Y él le dije, sí, yo le voy a hablar, pero le voy a dar un avance. Oiga, yo soy un émulo, yo soy un seguidor furibundo, enfermo de Juan Pablo Duarte. Le voy a decir en un rato algo de Juan Pablo Duarte, que ustedes van a llorar, Yo le dije, mira, la República estaba en armas. Y había un presidente que era tan militar. Y ese cabito, un cabito, era cabo, en una república en armas, ese presidente que era atero, conservador, de derecha, Pedro Santana, ¿verdad? Sí. Conservador atero. Sí. Viene y da la orden, agarren esos muchachos por ahí, como dieron la orden cuando llegó Camaño, que dieron la orden para matarme a mí, que yo caí preso allá. Lo agarra ese infeliz del atraso y de todo, un pobre hombre que apenas sabía hacer una cruz o algo de eso, y el presidente en arma, un país en arma, hay conmoción interna. Óigase, tráiganlo y háganle esto y esto y esto, los tribunales eran, qué sé yo, sellos gomígrafos. Entonces, los gobiernos conservadores agarran a Santana, que tenía su mérito también, porque en esta vida uno tiene punto blanco o punto claro y oscuro, pero él tenía más oscuro porque eso le dañó su vida, su récord.
Todos se agarran a Santana, lo traen de por allá, donde estaba en el ostracismo, Cuchuflup, y lo ponen en el Panteón Nacional al lado del que mató. Y a nosotros, lo de Olio, hemos tenido que superar todo, estudiar, ser súper serios. Dio la orden. Dio la orden, y si el muchacho no la cumplía, porque era un jovencito, a él también se lo llevaban. ¿Quién es el culpable? El que ejecutó, el que mandó. No estoy culpando y el a nada. Que anexó, y el que anexó es para... Ah, bueno, ok. Entonces, dejamos eso. Juan Pablo Duarte, déjeme darle esto. Sí, está bien. Cuando yo estaba en Venezuela de ministro consejero, yo veía en la Francisco Miranda, al lado de la Embajada Americana, nosotros teníamos, estando en un edificio raído, medio abandonado, la embajada, y había un ascensor antiguo que pasaba todo el tiempo dañado. Ledesma Pérez era el embajador y a veces se enfermaba. Huici Delgado, que fue un hombre muy serio, secretario, el primer secretario técnico de la presidencia, estaba allá. Él era el encargado de negocio, pero se enfermaba porque estaba viejo y a veces yo asumía. Y yo veía unos viejitos blancos, de colorido, como tres viejitos, que lo llevaban en silla de ruedas y subían como cinco pisos a pie, o arrastrado. Y yo siempre preguntaba, y nadie me quería decir, ¿quiénes son esta gente? ¿Quiénes son esta gente? Es una cosa humillante, señor. ¿Quiénes eran? Lo que es este de Borda. De Borda Valdés. Ellos eran los descendientes vivos del Patricio, señores. ¿De Simón Bolívar? No, de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte. Ah. ¿Y usted sabe cuánto cobraban? De pensión, a buscar una pensión los días 5, que era que llegaba. No es como ahora que cobran con tecnología. Unos cheques viejos, raídos, llegaban todos sudados. Y yo logré tener acceso cuando me encargaron de la cosa. Cuando yo, tienen que decirme quiénes cobran. Ahí descubrí gente que cobraban de lo que mataron a Trujillo, qué sé yo, no sé, que cobraban 3.000, 2.500. Yo cobraba, creo que eran 1.500 con los viáticos, un sueldo bueno, dólares. ¿Y usted sabe cuánto cobraban los hijos de Patricio? Sí. 8, 10 y 12 dólares. Hermano, cuando yo vi eso, en miseria que estaban esa gente, tuberculoso del hambre y la enfermedad. Yo dije, aquí nadie, no voy a mencionar nombres de los que cobraban 3.000, no quiero problemas, ¿eh? Óigase, yo dije aquí, y cuando agarro al jefe de seguridad, que era un oficial de la policía dominicana, usted es el que lleva, entrega esos cheques a esta gente de aquí, sí señor, póngase ahí porque usted es cómplice. Bien. Lo hice que cantara, todos esos cheques se los llevaba a gente, no sabía quiénes eran. Tino, y yo aprovecha un chin, sí. ¿Cuáles son las actividades de...? Sí, pero déjeme decir, Manuel Ekea Guerrero era el consultor jurídico. Al presidente le llegó el chisme de que yo estaba hostigando. Cuando yo vengo con los expedientes y la foto blanco y negro, se me pidió excusa y el presidente Jorge Blanco, a iniciativa de Manuel Ekea, le puso pensiones de 150, 200 y 250 dólares retroactivo de 6 meses. Y yo lo llevé. No sé más nunca de esa gente, porque yo le renunciaba a la guerra. Y esa es la historia patria de la República. Eso es parte de la historia de la República Dominicana. La actividad es mañana a las 11 de la mañana en la Biblioteca Nacional y allí esperamos gente de toda la República, gente de todos los estratos sociales. Hemos invitado al superior gobierno y a personalidades que nos reservamos hasta ahora el nombre para que vayan por su buena gestión y también a gente sin militancia política, sobre todo vinculado a entidades comunitarias, profesional de la medicina, profesor. ¿A qué hora es el evento en la Biblioteca Nacional? A las 11 de la mañana hasta la 1. Vamos a traer chacá, vamos a traer loquecito de allá de la Mata de Farfán. ¿Queso Aris? Sí, bastante cosas típicas de toda la región para los asistentes. El chenchen. Sí, de las cosas típicas de allá, a resaltar los valores y las cosas positivas. Después de ese acto de mañana, ¿qué ustedes piensan para darle continuidad a la institución? Bueno, mire, hemos hecho una instancia y tenemos mañana justamente la presencia de la viuda, de la hija de don Ángel Miolán. Mañana a las 4 de la tarde, el ayuntamiento
de Oviedo, en Pedernales, a petición nuestra, están sometiendo una resolución para designar el aeropuerto bueno internacional que está haciendo el presidente Abinader con el nombre de don Ángel Miolán. Bien. Esa es parte de la cosa que estamos haciendo. Un asunto. Toda tu conversación ha girado en torno a nombres de viejos robles del PRD. Sí. Pregunta, ¿cómo ves la aparición, primero, la salida del PRM del PRD? ¿Tú consideras que el PRD verdadero es PRM hoy? Y segundo, tú, eso de los hijos de, que tenemos la mayoría que son los hijos de, tú eres un viejo roble. Sí. Tú eres un viejo roble. Y no vemos, tú no ves a Vicente, sino al hijo de Vicente, a la esposa de Vicente, sí, a la hija de Hipólito, al hijo de Winston, al hijo de Fellito, al hijo de Abinader, al hijo de Abinader, sí, a todos los hijos de. ¿Cómo ves eso? Bueno, es relevo natural, pero yo tengo preocupación, porque yo tengo una visión macro de los problemas sociales, económicos y políticos. El clientelismo vulgar de la política, por lo menos yo tengo principios, esa cosa de ir a votar para que me den 500 pesos, uno no se sienta a discutir la problemática. Mire, yo he tenido, óyase, yo fui a Elia Piña con Yotincito y un staff a dar una charla, hasta con el apoyo del ministro de Educación, Ángel Hernández, que es un excelente ministro. ¿Usted sabe cuántas personas fueron? Yo gasté una suma de dinero en mi bolsillo, el mismo Yotincito. Fueron 18 personas. Hablar de Juan Pablo Duarte y de la patria y de la moral. Wow. Pero eso mismo ha pasado en centro de la UAS, que hemos hecho cosas, pero nosotros seguimos luchando. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son como una asociación de negocios, no me explico. No tienen escuela de formación como se tenía antes. Aquí no hay lucha ideológica. Aquí se agarra a una persona porque sin ninguna condición y lo hacen dirigente. Y esa gente no dirige gente. Y el mayor problema que hay es que hay mucha gente que aprovecha la sombra del poder para acercarse al partido. Doctor Borda, ¿cuál es el mensaje para masificar solidaridad internacional? Bueno, nosotros queremos, como Solidaridad Internacional, que el pueblo dominicano y también el mundo sepa que bajo la directiva actual de Plinio, que es un hombre solidario, ahí están las pruebas desde los años, hace 45 años prácticamente, canalizando ayudas, canalizando becas, canalizando un sinnúmero de cosas. Pues precisamente eso, que podemos contribuir a seguir haciendo mucho mejor lo que estamos haciendo para coadyugar a los gobiernos sin banderías políticas, porque hay que tomar la iniciativa privada para poder, donde no llegue esa mano amiga del gobierno, pues nosotros seguir haciendo el trabajo que se ha venido haciendo desde muchos años, pero como solidaridad internacional ya de manera institucional, para canalizar las cosas y lleguen directamente donde tienen que llegar. Yo quería hacer una, no advertencia, sino una información. En estos países se acostumbra a recibir la inversión extranjera. El doctor Peña Gómez tuvo la iniciativa de quitarnos el nacionalismo ultranza que teníamos y le liberalizó la doble nacionalidad, la ofició. Un reconocimiento. El reconocimiento a la diáspora, a la cantidad de dominicanos que viven en el exterior. El mismo Leonel ayudó, todo se ha ayudado en eso. Entonces, hay un problema en este país de cientos de miles de ciudadanos con doble ciudadanía, pero en el caso concreto de norteamericanos, españoles, vienen acá y lo engañan en muchos negocios y el Estado consiguen hasta sentencia y es difícil que recuperen sus bienes, mayormente tierra y cosas de eso. Solidaridad Internacional es un brazo de alianza y acompañamiento. Nosotros tenemos decenas de abogados trabajando voluntarios. Nosotros somos voluntarios
y vamos a defender, y todo aquel que sea funcionario, civil o militar, que esté involucrado en situaciones como esa, porque normalmente esos despojos se hacen usando los mecanismos de la fuerza, los mecanismos políticos. Tenemos decenas de denuncias de gente víctima de eso, y eso atenta contra la línea clara del presidente, que va a cónclaves internacionales, que va a países hermanos, a hablar de la garantía jurídica a la inversión y que venga gente buena, porque aquí estamos hablando de gente buena, no de delincuentes. Al delincuente hay que agarrarlo y meterlo para Najayo, a donde corresponda, o digan los jueces. Bien. Pero la gente seria, hay que protegerle su derecho. Muchas gracias. Bien, le damos las gracias al doctor Plinio de Olio y al doctor Américo Bordas de la Cruz. El doctor de Olio es el presidente de la Junta Directiva de Solidaridad Internacional, que mañana llevará a cabo un acto a celebrarse en la Biblioteca Nacional a las 11 de la mañana a luchadores sociales y políticos. Gracias, doctores, y éxito. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga a todos. Y gracias por la llama, gracias por la llama. Sí. La vamos a sembrar. Contamos con su presencia. Y me invito, mire, lo esperamos mañana. Y estos jovencitos, gracias, que vayan para allá.